Y yo no quiero, ni ninguna miembro del gobierno queremos que esto ocurra. Pero el comportamiento que hemos visto hoy en las calles es un mal presagio, población de Costa Rica. Hemos venido haciéndolo bastante bien. Pero hoy hemos visto videos presencialmente, lo que hemos visto en las calles, gente muy cerca de otras conglomeraciones de personas, a pesar de que anunciamos el asunto de los bancos, filas con personas muy cercanas unas de otras fuera de los bancos, en la calle en general. Yo sé que estuvimos en una Semana Santa que fue con un nivel de restricción importante, pero el efecto rebote que tuvimos hoy nos deja pensando seriamente a las autoridades de lo que puede ocurrir en los siguientes días o semanas. Así de contundente se refirió el ministro de Salud, Daniel Salas, sobre la situación que se generó este lunes, donde decenas de personas salieron a la calle. El jerarca hizo referencia a lo que se vive en otros países. Italia y España, que ustedes ya saben bien, que han librado una de las batallas más crudas contra el COVID-19, que los médicos no saben qué hacer, las enfermeras no saben qué hacer con tantas personas graves. Ellos hasta la tercer quincena estaban con números muy parecidos a los nuestros. Y cuando uno ve este nivel de relajamiento, yo sé que es un asunto que llega a cansar, pero yo quiero que nos mentalicemos que estamos en una pandemia, que estos son eventos que ocurren muy distanciadamente en la historia de la humanidad unos de otros. Y que si nos relajamos en este momento pensando en que no ocurrió y que no va a ocurrir el escenario que tanto hemos estado temiendo, ese escenario se puede materializar. Y esto lo hago de verdad, yo sé que mucha gente dice es que el ministro se pone bravo. Pero yo no es que me pongo bravo, es que yo quiero que salgamos como país bien librados de esto. Yo lo digo de verdad porque yo no quiero que sus familias, que ustedes mismos, que miembros del gobierno, vayamos a pasar por un escenario tan cruento, si se puede decir en algún momento apocalíptico, como lo ha vivido Italia, España, como lo está viviendo algunos estados de Estados Unidos en este momento, como New York. Como lo dijo ayer también el doctor Marín, o sea, no hemos ganado el partido. No es para nada el momento para relajarnos y pensar que esto ya le podemos decir adiós y que lo dejamos atrás. Digo que toda esta imprudencia traerá consecuencias en los próximos días. Así que lo que estamos viendo hoy en las calles, esto va a tener un impacto. Vamos a ver un aumento de casos. Y el problema es que cada caso que se contagia va a generar casos secundarios. Y muchos de ellos son personas sin síntomas, que no podemos identificarlas. Pero esas personas sin síntomas van a provocar cuadros graves, lamentablemente. Van a infectar a otras personas. Entonces, de verdad, sigamos marcando una diferencia importante en lo que puede ocurrir y lo que ha estado ocurriendo, pero lo que puede ocurrir en nuestro país. Se lo decimos con toda la sinceridad, con todo el respeto que se merece la población costarricense, porque los queremos, porque no queremos tener un escenario desfavorable en donde no haya posibilidad de atender personas enfermas graves. Y créanme que todo lo que hemos estado haciendo es para llegar a ese punto de no tener que decirle no a una persona que no puede respirar por sí misma. Pero insisto, yo sé que estuvimos en una Semana Santa muy restrictiva, si se quiere decir así, con respecto a otras Semanas Santas, pero no es el momento de decir esto ya no pasó. Así que insisto, mantengamos la disciplina, mantengamos el cariño de unos con otros, de unas con otras, porque esto todavía no ha pasado. Tenemos que adecuarnos a que el modo pandemia, tenemos que comportarnos con ese distanciamiento físico y social. Es un modo de vivir pandemia que no puede ser que ya pensemos que ya pasó y que ya como si nada y que volvemos al estado pre-COVID-19. Es uno de los mensajes de verdad más importantes que me preocupa, nos preocupa mucho aquí a los que estamos, al presidente,
a todo el gobierno, lo que estamos viendo hoy en las calles es muy, muy, pero muy preocupante. Este lunes 13 de abril se registran 612 casos confirmados por COVID-19, con un rango de edad de 1 a 87 años. Se trata de 295 mujeres y 317 hombres, de los cuales 569 son costarricenses y 43 extranjeros. Se registran casos positivos en 59 cantones de las 7 provincias. De ellos, estamos hablando 3 en la región Brunca, 3 en Pérez Celedón, 2 en Cotubrús y 2 en Osa. Por edad tenemos 557 adultos, 31 adultos mayores y 24 menores de edad. A este momento se han descartado 6.256 personas. 62 personas se registran como recuperadas y se contabilizan 3 lamentables fallecimientos, 2 hombres de 81 años y un hombre de 45 años. 20 personas se encuentran hospitalizadas, 14 de ellas se encuentran en cuidados intensivos, con un rango de edad de los 35 a los 85 años.